Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Phasmophobia. En este capítulo vamos a ver al Deogen. ¿Qué ocurre con el Deogen, este nuevo fantasma que nos han puesto? En este capítulo de Phasmophobia vamos a ver lo que hace el Deogen, lo que podemos hacer contra el Deogen y qué cosas nos oculta el Deogen. ¿Qué pasa con el Deogen? El Deogen, en cuanto sale, sabes dónde estás, creo yo. Sale corriendo y va a por ti. Fija un objetivo, si sois cuatro, irá por uno. Irá por el pa. Irá a una velocidad increíble. Cuando llega entre 6 y 2 metros y medio, se frena y va despacito y se ralentiza. Si tú no te acercas a él, no te va a matar. Si tú juegas con esa distancia, te puede salvar. ¿Qué no debes hacer? Esconderte. No te escondas. No te escondas porque hará lo mismo. Irá corriendo a tu zona y cuando llegue a la taquilla o a donde estés escondido, se ralentizará la velocidad, irá despacito, pum, y te matará y next. Entonces, ¿qué hay que hacer? No esconderse. No esconderse, intentar evitar meterte en habitaciones sin salida. Entre 2 metros y medio y 6, el fantasma se vuelve más lento y a medida que se acerca al jugador. El Deogen no modifica su velocidad en función de la línea de visión. No por estar más lejos o más cerca, va a cambiar su velocidad en ese umbral. En plan, la velocidad en esos metros va a ser siempre constante, siempre va a ser la misma, a no ser que tú te acerques y te mates tú solo. Cositas que tiene el Deogen o Deogen o como cada uno lo llame. Si le preguntas por la Spirit Box mientras estás a menos de un metro del Deogen, este tiene un 33%, un 33% de probabilidad de producir con cada pregunta una respuesta, una única de respiración constante y pesada como la de un toro. Empieza como a respirar fuerte, fuerte, y eso solo lo hace el Deogen. Tienes que estar a menos de un metro del fantasma, le hablas por la Spirit Box y tiene un 33% de soltarte como una respiración fuerte. Aquí pone pesada como la de un toro. En lugar de una respuesta normal que te dice behind you, cosas de esas que te va diciendo por la Spirit Box. Así que podéis intentarlo, nosotros lo vamos a intentar ahora. Vamos a echar una partidita a ver qué tal nos sale. Vamos a buscar a ese Deogen. Mientras tanto, tú te vas suscribiendo, porque sé que te va a gustar el vídeo, sé que te va a gustar el vídeo, sé que te va a gustar el vídeo, sé que te va a gustar el vídeo. Y nada, vamos a buscar el Deogen y a ver si le hacemos respirar como un toro. Let's go. Pues eso. A ver, tenemos de misiones. Escapati de Fantoma, Intimpulo Ney Banatori. Muy bien. Detectati o presenta a un Ney Fantome con un sensor de Miscare. Va a ser fácil. Sí, lo entendí a perfección. Sensor, ¿eh? Con que digas sensor ya sabes de qué va. Claro. Que no pone sensor, le pone sensor. Sensor, pues mira, más fácil. Fa, K o Fantoma Satreaka Prinsare. Eso sí que no tengo ni puta idea. Y camine por la sala. Escapar, aquí, sensor y camine por encima de la sal. Aquí lo único que pone de sal es sa, sin la L. Y ya está. Acorta las palabras de esta gente, en plan, acaban antes de hablar. ¿El cartas? No. Yo creo cómo se llama el objeto que me sale al espejo. A ver, ¿cómo se llama el espejo aquí? El espejo. ¿En qué idioma estaba? Ah, en rumano. En rumano. El espejo en rumano se dice Oglinda Bantuita. Blinda Gantita. De hecho, no. Vale, arriba no está la luz. Está en el salón. Está aquí. Vale, el hueso está arriba a la derecha. En la primera habitación de la derecha. No al fondo. Vale. Al fondo no. Vale, vale, quiero hacer una foto a ver cómo se llama. Está ahí en el salón, en donde la silla y esto. Vale. El cuadro este del señor con bigote, creo que tiene. Vale, ¿izquierda o derecha? Que no me acuerdo. Derecha. What? Hostia, para no verlo también. ¿Aquí? Ah, pues sí, verdad. En rumano, en vez de complicarse la vida, lo que han hecho es acortar la palabra. Pero creo que con el hueso se han pasado, porque el hueso en rumano se llama os. Os, ya está. Os,
OS, ya está, no tiene nada ¿Para qué más. quieres Según más? yo. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. ¿Ha sido? No sé, a ver, una. Dos, no, esta de aquí. ¿Esta luz la has enchufado tú? No. Os. Vale, aquí nos da la luz. Nos, va, va. Me ha dado Interactwin. Interactwin, mamma mía. Pero está en italiano. Está en italiano. Italiano. Italiano, mamma mía. Sí. ¿Pero es? De momento no. Si está aquí, aquí no hay oro, pues. Y es verdad, al final no probamos. Ah, no, claro, no probamos porque no había Ouija. Que hostia, le he dado al micrófono. Ah, se me ha metido. Wow. ¿Are you here? He enchufado aquella luz, ¿no? Sí, a ver, bueno, espérate, voy a buscar cómo se dice dónde estás en ru... Dodge, en rumano. ¿Dodge? ¿Dónde estás? Ya sé cómo se dice, dame déjamelo. Old. A ver si me responde. Un desti. Espérate, mejor le pongo el traductor de Google. Un desti. No escuchaba nada. Un desti. Un desti. Mira, me voy a tirar. Tío, eso me ha dolido. ¿Por qué me ha dicho eso? No quiera. Voy a enchufar la luz. MF2. Vale. Tengo sprint. Hostia, ¿por qué cortan, eh? ¿Es de ojón? Es de ojón, ¿no? Tengo incienso. Vamos. Vamos a pasar por otro lado. Vamos, corre, 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 corre. No, mierda. Corre, pero corre por allí. Tenemos loop en la cocina. Me siento muy raro corriendo, no sé por qué. Hostia, vaya. Qué lío me he hecho, tío. Y tú, pa' allí, y pa' aquí. No, licienzo, ven conmigo. No, corre para allá. Y yo. Yo me sentí muy raro corriendo, no sé por qué. Hostia, es un Diogen, tío. Pues nada. Ya está, se acabó. Este fantasma tiene un sonido de Spirit Box especial. ¿Ah, sí? Y en vez de hacer un ruido, en vez de hablarte, mejor dicho, hace un ruido como una respiración súper fuerte. A ver. Y lo malo es que para hacerlo, tenías que estar justo a un metro de él, en donde esté, da igual si no lo ves, a un metro de él. Pero cuando ataca, y tener cuando un... ataca. No, un metro de él, en plan, yo que sé, imagínate, está aquí y lo ves con el sensor de movimiento, pues te pones ahí. Y hablas. A ver. Y luego tienes un 33% de que te diga. Pero más fuerte. ¿Dónde estás? Dame una señal. Voy a tener más. Hay más sensores, ¿no? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Voy a tener sensores para que apague la luz. ¿Estás aquí? ¿Eres un niño? ¿Eres un adulto? Que viene. No, es porque también con la sal, si lo pisa, en el último pisado es donde puedes ponerte para lo de la espirita. Oh, joder, cuántas cosas. Me ha pisado, ¿dónde está la de huellas? Aquí la tengo yo. Mira, ha pisado aquí. Mira, se va. ¿Dónde, se hasta, va, dónde se va, va, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde va? Va. ¿Dónde va la última huella? La última huella. Aquí. Ahí, mira, aquí. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Aquí. Danos una señal. ¿Eres un niño? Diste este. ¿Dónde sé? No sé. Where are you? Are you here? ¿Dónde estás? No, no es una señal.
Curembo. No sé. Ya se ha ido la huella, ¿no? Sí. Otro. No. Así te he pensado antes. ¡Hostia! Que viene. Uf, tío, que despacito viene, loco. No veo nada. Me hace fuck a mí, no veo nada. Sí. Necesito que me ilumines. Que viene. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Danos una señal. ¿Eres un niño? Sí, eres un niño. Es un niño. Es un niño grande. Esti. No sé. Esti. ¿Dónde estás? Aquí? ¿Dónde estás? Danos una señal. En cuanto para esta cara, voy a ir donde estaba él. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Danos una señal. Eres un niño. Apareció. ¿Dónde estás? Danos una señal. ¿Eres un niño? ¿Eres un adulto? ¿Dónde estás? Desti. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Dame marca de X. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Sí, que está aquí, sí. ¿De dónde? Ahí. Esti, ¿dónde estás? Danos una señal. ¿Estás aquí? ¿Eres un niño? ¿Te gusta el ventilador? ¿Dónde está? ¿Ha hablado? ¿Dónde estás? No. ¿Dónde estás? ¿Eres un niño? Sí, está hablando. ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Háblale. ¿Dónde estás? Danos una señal. ¿Eres un niño? ¿Eres un adulto? ¿Dónde estás? ¿Eres un niño? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Dice, no. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Danos una señal. ¿No quieres hablar? Tengo miedo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hostia, cómo corre. Cuando viene. No sé a quién ha hecho focus. ¿Estás aquí? Teóricamente, al más cercano, pero... ¿Eres un niño? ¿Eres un niño? Cuidado. ¿Eres un adulto? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Eres tú, Pablo? ¿Estás con nosotros? Juan, ¿dónde estás? ¿Y cómo se pone el tirador? Hostia, no le ha gustado. Harold Young. Se llama Harold Young. ¿Ya? Joder. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí en la puerta, en la puerta de la luz. Ahí, ponte aquí encima. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Eres un niño? ¡Ese sonido! Lo hemos conseguido, loco. La respiración del Diogen. ¡Let's go! ¡Qué guapo! ¡Vámonos! ¡Hostia! Lo hemos conseguido, loco. Ha costado, pero ahí está. Ha costado. ¡Let's go! Y todas las misiones hechas y todo. A ver, ya tienes un clip. Sí, tío, está guapo. Y ahí está el de Ogen. Let's go con su respiración. Bueno, hasta aquí el vídeo del de Ogen. Ha estado muy divertido. Hemos conseguido sacarle la respiración al fantasma. No me la esperaba que fuera así, la verdad. En plan, está chula. Está chulo que cada fantasma tenga sus habilidades especiales y tú se las puedas sacar. Y ya habéis visto, en la mesa, en la granja, ha ido rápido. Y cuando estaba cerca nuestro, mientras estuviéramos en esa distancia entre 2 metros y medio y 6, bueno, entre 6 metros y 2 metros, 2 metros y medio, el fantasma iba lento, iba despacito, y no te podía matar. O sea, claro, si te quedas parado te va a matar. Pero mientras estuvieses ahí... nada, si nos hubiésemos escondido, hubiésemos estado muertos. Hubiese ido el fantasma por nosotros y nos hubiese matado, vamos, sin pensarlo. Así que ya sabéis, chicos, no esconderos del de Ogen. Nunca. Simplemente tener un par y jugar con él. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Darle mucho amor. Volveros a suscribir si no estáis suscritos. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo de Phasmophobia. Hasta chao. Hasta luego. Hasta la vista, baby. Chao.